worked in the community of El Deporte to develop skills and capacities to manage natural resources and improve sustainable livelihoods. It is a small community of 365 residents and is high up in the mountainous region of Matagalpa. There is a strong partnership between Rally ICS and the community, and together we have completed action research, peer-to-peer education, awareness raising, community infrastructure, resource development and training. La etapa de diagnóstico empezó con una encuesta de línea base para determinar la situación actual de la cuenta, uso de leña y el posible mejoramiento del camino. Los resultados de las encuestas serán utilizados por Grupo Rally Days Futuro y por la comunidad para la realización de los objetivos de los próximos proyectos. Para nuestro trabajo junto con ANI, en nuestra contraparte, organizamos días de acción en dos escuelas, construimos tippy taps para enseñar a los niños la importancia de una buena salud y sanidad, también recogimos basura para incrementar la concientización sobre el manejo de desperdicio y a través de las clases de inglés incentivamos el cuidado del medio ambiente. Welcome in Nidas, members of the community. We constructed 8 eco ovens, 8 eco latrines, and 8 water filters. This is part of our community infrastructure. Me siento agradecido por haber sido tomado en cuenta en la comunidad. Es un beneficio muy grande el horno, la ecoletrina, ya que vienen a beneficiar a muchas familias en la comunidad y a mejorar el medio ambiente. En cuanto al entrenamiento, se han creado manuales para los beneficiarios, esto con el fin de incentivar mejores prácticas de uso y a la vez asegurar una mayor duración de este tipo de tecnología amigable con el medio ambiente. We had a successful training session with the beneficiaries of the eco technologies. It was to highlight the importance of caring for them. It was also important that they understood the correct methods of use and the mechanics behind the technology so that they could pass on their knowledge to us. El trabajo de ANIDES con Rally consiste en todo un proyecto de 4 años, un programa de 4 años para la rehabilitación de la microcuenca El Zapote. El proyecto consiste en todo un proceso de educación, de formación con jóvenes, de fortalecer las capacidades, los liderazgos de jóvenes para trabajar en pro del medio ambiente. Time spent with friends and family in El Deporte has had a huge effect on all involved. The team volunteers both British and Nika have flourished into active global citizens, and we've had significant development in language and communication skills, broadened knowledge on social justice, women's and human rights, and learnt about new and different cultures, and then ultimately we've inherited a new place to call home. To sum up my Rally ICS Nicaragua experience in one word, I'd say responsabilidad. Unreal. Demandante. Surreal. Servicio. Incredible. Galáctico. Amazing. Emocionante. Unbeatable. Unforgettable. Life-changing.